Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Buenas noches. Bueno, estoy haciendo un video de noche. ¿Cómo han estado, hermosos, mis amores hermosos? Y bueno, hoy voy a compartirles algunos compritas que he realizado. No es así de que hoy las compré, se me van juntando y se me van juntando. Yo dije, ay no, ya. Por decir, hay estos vasos que, bueno, lo más que tiene más tiempo aquí es esta tablita para picar verdura. ¿Qué viene siendo? Sí, que viene siendo esta patita que me encantó. Es de Mickey. Y ya tienen conmigo desde el año pasado. Ay, no, les digo. Y me encantó, ni la he usado. Ahorita ya la voy a poner en mi cocina. Porque ahorita estoy utilizando mucho lo que es las espinacas, el champiñón, la lechuga. Y pues ya la saqué. La traía perdida ahí entre el cuarto que estoy. Yo que siempre, siempre ando limpia y limpia ese cuarto. Pero ya mero queda. Es para toda la ropa. Esa recámara. Y bueno, esta la compré en Aurrera y me costó como 25, 30 pesos. Esa. Otras cosas que compré fueron en Prichos. Fui a Prichitos y no me gustaron gran cosa. También esto ya tiene conmigo como 15 días. Ni los he usado. Están nuevecitos. Y es este vasito de Mickey. Que estos grandes me gustan para tomar agua. Y esta taza me gustó para tomar mi té. Que ahorita estoy tomando té de mango, que está delicioso, se los recomiendo. Y compré té de Jamaica, tengo té de manzanilla y té de limón. Entonces, de mis favoritos, pues el té de mango. Y la compré precisamente para los tés, esta taza. Esas dos las compré en Pichos. Esta la compré antier en el centro. Que me encantó, la verdad, me encantó esta bolsota. Es esa tradicional que usamos para el bolsa de mandado. Pero vean la forma que tiene, locochoncísima, que me encantó. Que trae estos pomponcitos. Está muy bonita. Esta, pues me gustó para usarla. No, no exactamente para el mandado, me gustó para usarla. No sé, hasta para ir a la playa. Esta otra chamarra me gustó porque es cortita. Es cortita, es blanca, es a la cintura. Esta en sí me la regalaron. Esta en sí yo no la compré. Me gustó y me la regalaron. Entonces ahí está. Es cortitita, blanca. Pero me encantó, la verdad, me encantó, me encantó. Aunque todavía se me va a ver la lonjita, pero no importa, hay que usarla y disfrutar. Esa me la regalaron. Otra de las cosas que compré cuando compré esta bolsa que fue antier, me encontré este. Ay, no sé. Me encantó, me súper mega encantó. Es de tres. Es un collarcito con tres dijes. Ay, lo tengo al revés. Y pues como pueden ver, los tres dijes me encantaron. La vaca, la luna volteada y este que es, que viene siendo que es, no me acuerdo. Este es un ojito. Sí, es un ojito. Ahí se ve. Y me encantó. Y no me la he puesto, la verdad. No me la he puesto, pero me puede encantar. Me fascinó. ¿Saben cómo se me antoja? Como con un escote. Un escote. Vean qué bonito se ve. ¿Sí se alcanza a ver? Ay, sí, se me antojó. Así. ¿Pero qué creen? Que les cuento. Y no me da pena platicarles. Ay.
Como estamos con lo de la dieta, pues sí he bajado de medidas de aquí, de lo que es el pecho, cintura y cadera. Sí he bajado, la verdad. Pero lo que más me preocupa, no, pues ya ni modo, así es esto, hay que hacer ejercicio. Que se me han, pues se te baja el pecho, se te han flácidos y pues ya no es lo mismo. Pues hay que hacer ejercicio, ni modo. Es parte de la vida. Y este otro, me encantó. Vean qué lindura, le dije. Ay, no, yo me quería traer toda la tienda. Estas las compré en el centro, en la calle de... Manuel Doblado. Esa es una tienda que está al lado del Templo del Carmen. Este me costó 90 pesos y el otro dije 120. 120. Bueno. Y tengo esta canasta llena de cositas que las tengo aquí porque son para videos. Pero bueno, se las voy a enseñar. Ya después les estaré haciendo el video. Ahorita el que me emociona, así que ya me urge hacérselos, es este de la mascarilla de unicornio. Tengo esta otra que esta me la regalaron. Ya tengo un buen de mascarillas. Hay que usarlas porque no sé si tengan caducidad. Yo me quiero imaginar que sí. Me compré otro pegamento de pestañas. Estas pestañas. Y más pestañas. Y más pestañas. Estas pincitas con colita como de sirena. ¿Qué más tengo por acá? ¡Ay, estas cápsulas! Que sí son iluminadores y son labiales. Próximo video, no se lo pierdan, por favor. Este cuarteto de Bisú, ya saben que ahorita estoy con la onda de que me tienen que salir las sombras. Este otro, que ya hice uno parecido, pero este es otro. ¡Ay, un sinfín! La verdad, mis naturalitos. Acá encontré otro. Ay, mi codo, todo cenizo ahí. Es que estaba trabajando en el piso y toda. Bueno, ahorita les platico eso. Y bueno, un sinfín de cosas. La verdad, este para el rostro, para, ¿cómo se dice? Exfoliar. Y pues más y más mascarillas para las pestañas. Estos aretes hermosos que ya se los estaré compartiendo. Y bueno, esta es la canasta que tengo de cosas nuevas para videos. Y me compré esta. Ay, es que estas me encantan para las fotos, la verdad. Vamos a sacarla, no la había sacado. Ay, puras plumitas. Estas me gustan ponérmelas así. Y vean. Toda sexy así. Como para una sesión de fotos con lencería. ¿Qué tal se vería eso? Súper padre, la verdad. Miren, ya me llené todos los chinos de plumas. Y todo acá. Y bueno, eso es parte de lo que les tenía preparado. Compartirles. Y estos coditos que los traigo todos cenizos. Es que estaba realmente acostada en el piso. Así, literal. Haciendo un video que ya... Próximamente también lo van a ver aquí en el canal. Y habla aquí de Celaya, Guanajuato. Y como estaba cuidando a mi nieto, que no se me cayera del sillón de la sala, pues yo me puse en el piso, trabajé y trabajé. Lo importante es estar haciendo muchas cosas, pero sin descuidar, pues, nada. Y bueno, esto es parte de lo que les tenía preparado hoy en este videíto, cosas que he comprado. Cosas de mis loqueras, ya saben que amo mis cosas. Esta me puede encantar. Ay, amé esta bolsa, la amé. Y bueno, naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando.